sus amigos, y pararon la puerta de la casa de un amigo, empezaron a tocar zampón. El primer instrumento que aprendí fue eso, después la quena, el charango, después fue la guitarra. Y nos juntábamos con un amigo, ¿no?, donde yo vivía, que era en Villa María del Triunfo, en San Gabriel. Y al costado de la casa de este amigo había un hotel, un hostal. Entonces nuestro vaciló era ir a tocar, pero también veíamos a qué pareja entraba y salía, y cuándo se demoraban y así, ¿no? Y tocábamos, ¿no? Tocábamos de todo, digamos, los tiramundos, cosas de los jarcas, cosas así, ¿no? Cosas románticas, ¿no? Esa la consejería que vivimos de y eso nos inclinaba así a tocar, ¿no? Pero sí recuerdo de más niño todavía que en mi zona, en el barrio donde yo vivía, había un movimiento, un acto cultural mariateísta, que era la época de los 80, la García, el terrorismo. Entonces este era un grupo de jóvenes, yo tendría 10, 8 años, que montaban estrados en las calles y presentaban poesía, música, danza, teatro. En contestación a la cosa que se vivía, ¿no?, la lucha armada del ejército, el gobierno, el RDA, el y todo. Entonces yo con mi hermano mayor siempre andábamos en la calle buscando cosas que había, éramos aburridos, mi mamá trabajaba y mi mamá también, y ahí cerca veíamos estas cosas, ¿no?, se presentaban grupos latinoamericanos. Eso me impactó bastante, ¿no? Entonces era un recuerdo que estuve un poco guardado cuando tuve la oportunidad de, con estos amigos que te cuento, de empezar a hacer música como todo de manera aficionada. Viendo revistitas, libros, métodos chiquitos, aprende fácil, tecnología, esas cosas, ¿no? Yo siempre me gustó la antropología sin saber que el nombre era así, ¿no? Siempre me gustaba ver a la gente cómo actúa, cómo cambia, o sociología, no sé, pero yo iba a postular a San Marcos, la antropología, estando a media carrera en la escuela. Pero de ahí me enteré que, quería postular antropología para el asunto de la música, aplicarlo con la antropología, ¿no? Que era básicamente como la musicología había empezado, ¿no? De una rama de la antropología, de la antropología de la música. Pero en el conservatorio abrieron la especialidad de musicología, entonces decidí ya no postular y postular al conservatorio, pero esperando terminar lo de la escuela. No tengo rincón, creo que todas. Cada zona, no sé, me gusta la Mulisa, mi mamá es de centro, de Cerro Pasco, me pongo en la Mulisa, de repente estoy caminando ahí por ella, me está cocinando y me pongo a bailar chupiná con ella, ¿no? Una pimentada, la saco a bailar. Así una cosa espontánea, ¿no? Me encanta eso, me encanta el guay, no se reina, el guay, como digo, el tondeo, el zapateo. Festejo no mucho, ¿no? O sea, mucho griterío, bueno, el festejo que hacen ahora, ¿no? El movimiento de cadera, que no tengo buen movimiento de cadera, puede ser, ¿no? Por eso, la marinera, sí, yo darle marinera con ella, o sea, el cajero, ¿no? O sea, no sabría cómo coger y me daría pena, pues, coger uno, porque uno no puede competir con otro, porque no tiene ningún elemento similar, ¿no? O sea, no podría. Juan García, Mandencha, Uruguay, Palacha, Andrés Segovia, Juanjo Domínguez, un argentino, Andrés Segovia es un español. En realidad, los géneros latinoamericanos me encantan porque al final todo es uno, ¿no? Entonces, para mí esto es una cosa grande, ¿no? Uno dice guayno, pero el guayno tiene sentido en toda Sudamérica o lo que corresponde a la cordillera. Y aún así en el mismo Perú el guayno es diferente. Entonces toda esa variedad hace que tenga yo más alternativas de distintos colores, si lo ponemos así, de esta paleta, ¿no? Eso es que para poder pintar una nueva paleta. La guitarra andina es un invento de hace no más de 70 años, ¿no? Entonces está haciendo ese espacio. Hay un título que se le está poniendo, en el logo, si se puede decir, de guitarra andina, ¿no? A cierto punto, eso es una cosa que no se ha determinado porque tradicionalmente, o guitarra tradicional andina,
tradicionalmente eso no existe en ningún lado. Eso solo ves instituciones como estas, en auditorios, en recitales, pero in situ no se da. En un calendario festivo de una comunidad no existe eso. Se dan en serenatas, cosas así, por ahí alguien se toca un solo. Entonces, normalmente hemos inventado y reinventado el estilo de guitarra solista, adaptando ritmos grandes con diferentes formatos en una guitarra, ¿no? Son reducciones. Ahora, que el guitarrista las haga, que suene parecido al formato, bueno, como no, todo lo que hace Ron García tiene su principio, ¿no? Casi ninguno es así un solo originalmente, ¿no? Salvo los buenos propios de Cochano, como él, que han sido a una guitarra como y otra de acompañamiento, pero lo demás son todas las danzas y eso son con quenas, violines y él las ha adaptado a la guitarra. Y lo que hizo Segovia con la música académica, ¿no? Él adaptó Scarlatti, adaptó a Albeni, adaptó la baja, la guitarra, entonces eso resaltó más el instrumento, ¿no? Entonces los espacios que se dan en esta guitarra, en la música, el tipo de música que hago es eso, ¿no? Más que todo auditorio, ¿no? Es una cosa tan compleja que yo puedo dar un concepto, pero mañana puedo, o después de un año ya puedo empezar con eso. Simplemente es un estado, ¿no? Es una manera de la música. Lo que sí puedo decir que no es universal, no es universal, a veces aquí la música sí transmite. ¿Qué transmite? Eso ya queda a la interpretación del oyente, ¿no? Porque eso lo hace no universal, ¿no? Eso lo hace que cada uno en su espacio, en cualquier punto de la tierra lo escuche. Para uno que puede ser amor, para otro puede ser una repulsión, ¿no? Existen muchos factores por el cual esa música que uno escucha puede causarte esa reacción, ¿no? Solo por citar, los judíos, después de la Segunda Guerra, cada vez que escuchaban a Mozart, porque los campos de concentración le ponían a Mozart, era eso, ¿no? O sea, era recordarse una cosa terrible, ¿no? No podía escuchar a Mozart. Bandera, de zapateo negro, una danza uno de lave, una danza árabe, una música, un instrumento de una latinja, una terga, todos son desarrollados de técnica, que no estén estructuradas metodológicamente, qué sé yo, y eso es otra cosa, ¿no? Que no las imparte en una institución. O sea, hay un level donde, digamos, todos tocan por tocar, pero uno va desarrollando su técnica porque aprende del maestro. Y hay un nivel donde la gente dice, ah, sí, qué bacán, ¿no? Porque hay una técnica desarrollada. Pero si queremos hablar de técnica, porque es lo que sucede mucho en las escuelas, porque es lo malo que pasa en las escuelas, se hace conservatorios, escuelas de música, es que se aplica mucho el asunto de la técnica y todo queda en la técnica, ¿no? Sin embargo, en las culturas que no están institucionalizadas estas técnicas, simplemente la técnica pasa y sigue nomás, la cosa espontánea, ¿no? Entonces, la gente se queda en la técnica, porque después la técnica, así puede tomar una frase, no recuerdo quién, me parece poco trillada, pero vale la tendencia, después la técnica recién empieza el arte, ¿no? Entonces, si no te desprendes la técnica, todo va a ser así, frío. O sea, cosa razonada, el movimiento hasta aquí, o el pulso hasta aquí, el silencio, hasta tal compás donde tienes que respirar, qué sé yo, hasta te limitan cuando tienes que respirar, o cerrar el ojo, mover la oreja, no sé, ¿no? Entonces, cuando pasas ese level, ese es el arte, se supone. Como me conozco, ¿no? Yo soy una persona que ha sido muy malo, muy malo con algunos amigos, ha sido demasiado bueno con mucha gente. Tengo un carácter jodido, me reniego mucho, así como reniego mucho también, me enternezco mucho con la gente, me sensibilizo, o sea, tengo esos extremos, ¿no? Pero la gente que me estila de una manera, me da un concepto, no le puedo contradecir, ¿no? Ya me olvidé la frase, pero toda expresión artística,
como es el resultado de un fenómeno, comportamiento social, debe también, porque sale de ahí, y tú te nutres, nos nutrimos del entorno que vivimos, de todo, pues debe también apoyar a dar esa calidad de una mejor vida. O sea, yo, para mí es el proporcional. Ahora, de que si quieres hacer dinero, ¿no? Ese es otro rollo. Ahora, yo creo que si la premisa es esa, y lo después viene el dinero de todo, yo creo que eso es el asunto perfecto. Cuando piensas en hacer negocio y todo, no está en el corazón, ¿no? Hay una empresa, puede ser un gestor cultural, experimentado, un productor de lo que quieras, tener el harto dinero, pero no hay eso. Yo creo que toda expresión, edición, danza, música, cultura, etcétera, etcétera, debe cumplir una labor social en sí misma, ya lo cumple, ¿no? Pero a veces la destruye, ¿no? A veces va en la agrede, ¿no? Debe ser eso, ¿no? Nosotros debemos hacer que esta sociedad mejore, ¿no?